Muy, muy buenas. De nuevo tenemos un vídeo sobre temas de BASIC del ZX Spectrum, que es lo que a nosotros nos gusta, y profundizar dentro de cada uno de los comandos y desentrañar toda la chicha que tienen estos comandos del Spectrum, del BASIC, y sobre todo el juego y cuánta investigación todavía nos queda y cuánto que aprender nos queda de todo esto del Spectrum, ¿verdad? Que ha sido parte de nuestra infancia, de nuestra juventud, y aquí volvemos de nuevo, en esta ocasión, para ver dos comandos potentes, muy potentes, y que desde el BASIC nos pueden dar mucho, mucho juego también. Aquí en la presentación lo que estamos viendo en primer lugar es sobre todo el Z80, el Zilog. Esta es la CPU. Bueno, tenemos ahí un montón de patillas y lo que vamos a ver son dos comandos en esta ocasión. In and out. Parece el título de una película. Es, de hecho, el título de una película, pero esperemos que esto no se convierta en un thriller ni mucho menos. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Conocemos dos comandos muy potentes que hemos visto ya. Poke y Pick. Estos dos comandos, Poke y Pick, sirven para introducir un byte en una dirección de memoria y para leer el byte que está contenido en una dirección específica de memoria. Poke introduce un byte, Pick lee el byte. Esto está visto porque lo trabajamos cuando estuvimos viendo el capítulo sobre, bueno, pues un poquito de introducción a la memoria del Spectrum y demás, ¿verdad? Lo que sí que es importante aquí y que tenemos que recordar en todo momento es que la dirección de memoria, las direcciones de memoria son de 16 bits, es decir, comprenden entre 0 y 65.535. Por otra parte, el dato que nosotros vamos a escribir en cada posición de memoria es un dato de 8 bits, comprende entre 0 y 255. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos ahí la representación y es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco, a ver la representación también binaria de estos números. El 0, 16 ceros en la dirección de memoria, 65.535, 16 unos en la dirección de memoria, y datos lo mismo, 8 ceros en binario es un 0 en decimal, y 8 unos en binario seguidos, así como vemos en la RISC-TRY, es el 255 en decimal. Importante, visto estos dos comandos, que ya los hemos visto, ya los hemos trabajado, me reitero, aunque me vuelva reiterativo, tenemos un vídeo sobre la memoria y gestión de la memoria del Spectrum, ahí están más que explicados. Poke y Pick podríamos decir, por tanto, que se comunican con la memoria, es decir, es lo que va a permitir que desde el BASIC nosotros nos podamos comunicar con la memoria. Ojo, porque estos comandos que son tan potentes realmente tienen sus homónimos, tienen unas instrucciones equivalentes en el código máquina del Z80. Es decir, en el Z80 hay unas instrucciones que permiten esto mismo, meter un dato en la memoria y leer un dato de la memoria. Solo que en el código máquina no se llaman ni Poke ni Pick. Pero bueno, estas dos instrucciones que son propias del BASIC han pasado así a los anales de todos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver ahora in and out. Estas dos instrucciones sirven, lo mismo que Poke y Pick, out sirve para enviar, in para solicitar. ¿Qué enviamos? ¿Qué solicitamos? ¿A dónde enviamos? ¿De dónde solicitamos? Muy fácil. Enviamos o solicitamos un byte a un dispositivo que está conectado al microprocesador. Bien por diseño, es decir, está en la placa y está conectado en la placa al microprocesador, por ejemplo el teclado en el Spectrum, o externamente a través del zócalo de expansión, por ejemplo, un joystick Kempston. Los ordenadores de 48K, el Spectrum Gomas, el Spectrum Plus, excepto la versión de Investronica, no tenían un conector de joystick, tenían el puerto de expansión por detrás. Se compraba un interface, luego veremos en una diapositiva o en una fotografía, se conectaba un interface al zócalo y el interface ya tenía el enchufe para conectar el joystick. Bueno, cada dispositivo, y esto es importantísimo, se conecta a un puerto específico en el rango del bus de direcciones. ¿Qué significa todo este palabro? Aunque ahora no entendamos lo que es un puerto, luego lo entenderemos mejor, espero. ¿Qué significa todo este palabro? Que un dispositivo, cuando se conecta, por así decir, se queda a la escucha o utiliza un canal de comunicación. Y ese canal va a ser un número entre el 0 y 65.535, lo mismo que las direcciones de memoria. Por eso decimos
que se utiliza el bus de direcciones. Porque el Spectrum puede, el Z80 en este caso, puede entender direcciones que van desde la 0 hasta la 65.535. Y en este caso va a ser así también. Cuando un dispositivo se conecta, supongamos que se conecta, yo que sé, en el puerto 1234, ¿vale? Pues a través de ese puerto yo me voy a poder comunicar, le voy a poder mandar un dato y voy a poder leer, recibir datos que me mande el dispositivo. Importante, out como poke, puerto coma dato, esa es la sintaxis, out puerto coma dato, envía un dato a un puerto, in puerto lee un dato del puerto. Por ejemplo, podemos hacer let a igual a in 1234, ¿vale? Bueno, bien sencillito, regla mnemotécnica, out salida, envía. Envía un dato a un puerto, in, entrada, recibe un dato por un puerto. Por el modo de funcionamiento del dispositivo, y esto cada dispositivo es distinto, porque no es lo mismo un disco duro, un joystick, una impresora, yo qué sé, una pistola láser de estas de disparar a la pantalla y que te detecta dónde has disparado. Bueno, pues por el modo de funcionamiento del dispositivo que está conectado, el puerto al que se ha conectado va a ser de lectura, es decir, recibimos datos de él. Puede ser de escritura, enviamos datos en él, o puede ser bidireccional, de lectura y de escritura, enviamos y recibimos a través del mismo puerto. In y out, y esta es una gran diferencia con Poke y con PIC, in y out tienen instrucciones equivalentes en el Z80 y sí, se llaman igual. Es decir, en el código máquina existe la instrucción out y existe la instrucción in, y hacen lo mismo que hacen las del BASIC. Sirven para enviar y solicitar un dato en un puerto. Y dura, esto es muy importante, exactamente lo que dura la instrucción del Z80. Hay varias versiones de in, hay varias versiones de out, pero más o menos, prácticamente todas ellas están en ese rango de 12-13 states, ¿vale? De la CPU. Esto lo explico porque luego veremos cómo es el proceso de enviar y de recibir, pero es instantáneo. O sea, en una sola instrucción se ha enviado el dato. Y en una sola instrucción del Z80 se ha recibido el dato. Bueno, vamos a ver un poquito, una especie de... Yo quería buscar algún ejemplo que pudiera servir para entender cómo funciona todo esto. Vale, realmente, out e in, como nos permite enviar y recibir a un dispositivo, realmente lo que nos permite es una comunicación entre el programa que se está ejecutando en el Z80 y el dispositivo. Esto es como un buzón, ¿no? Nosotros le enviamos un dato al dispositivo, el dispositivo lo recibe, el dispositivo interpreta el dato que nosotros le hemos enviado y nos prepara una respuesta, y de hecho nosotros leemos la respuesta del dispositivo, le solicitamos que nos dé la respuesta. Realmente es una comunicación, hay un emisor, hay un medio y hay un receptor. El emisor, el programa que se está ejecutando en el Z80, el medio son los buses, a través de los buses nos vamos a comunicar, y el receptor en este caso es el dispositivo, por así decir, ¿no? Out puerto dato, envía a puerto, al dispositivo que está conectado a ese puerto, el dato. In puerto, pues lee de ese dispositivo que se va a comunicar con nosotros a través de ese puerto, a través de ese buzón, lee del puerto la respuesta. Vamos a ver ejemplos, etcétera. Bueno, importantísimo, cuando hablamos de protocolo, los dispositivos tienen protocolos, es decir, hay un conjunto de reglas que se producen en esa comunicación. En los equipos modernos, los equipos que vosotros, con el que estaréis viendo este vídeo en YouTube, los equipos modernos, los protocolos son muy complejos. Por ello, de hecho, son más abstractos y son gestionados por eso que llamamos drivers, los controladores. A ver, esto, ahora veremos un poquito lo que evita un driver, ¿no? Bueno, vamos a... y después damos un ejemplo. ¿El driver qué evita? Primero, que tengamos nosotros que saber y entender el protocolo de diversos dispositivos. Oye, cada impresora de cada fabricante puede tener protocolos distintos. Entonces, no nos podemos aprender el protocolo de cada fabricante. Entonces, el fabricante nos da un driver y el programador en el driver le dice imprime página, lanza página, etc. Bueno, también nos va a evitar una cosa el driver, que nosotros... por un error, por un uso erróneo, podamos estropear, podamos bloquear o dejar incluso inoperativo un dispositivo. Y ahora pongo un ejemplo. O incluso que el programa que nosotros hemos hecho se quede esperando una respuesta que el dispositivo nunca va a producir. Es decir, yo me quedo esperando a que el dispositivo me mande un 2 y el dispositivo nunca me va a mandar un 2 porque le he dejado en un estado que no me va a mandar ese dato. Se quedaría bloqueado el programa
y el dispositivo se quedaría ahí, funcionando tan normal. Un caso hipotético, el ejemplo que tenemos aquí puesto. Una impresora que se conecta al puerto 12.345. Yo compro una flamante impresora y esa impresora me dice el fabricante que se ha conectado al puerto 12.345. Y me dice, mira, cuando nosotros le mandamos un 1 a la impresora carga una página. Introduce una página del cargador de páginas, del set de páginas. Cuando le mandamos un 2, avanza una línea a la página. Y cuando le mandamos un 3, expulsa la página. Muy bien. Yo puedo hacer 1, 2, 2, 2. Disculpad, 3. Perdón por la tos, que me atraganto. Y 3 expulsaría la página. Perfecto. La impresora nos va a responder. Y nos va a responder con un 1 si lo ha hecho. Y con un 0, pues si no se ha podido ejecutar. Vale, imaginaos que yo en este protocolo de comunicación le digo 1, introduce página, y le mando a la impresora un 1. La impresora recibe el 1, le echo un out 12.345, 1, le he mandado el 1, la impresora lo recibe y me dice 1. ¿Cómo sé yo que me dice 1? Porque yo le digo in 12.345 y aparece un 1. Vale, ahí me ha respondido a la impresora que lo ha podido hacer el comando que yo la mande. Ahora le digo a la impresora 1. Ya había introducido una página. La impresora va a intentar introducir una, pero como ya tiene una introducida, ella me va a preparar una respuesta que es 0, no se ha podido ejecutar. Entonces yo haré in 12.345 y leeré un 0, y así mi programa sabe que en este momento no he podido introducir otra página más, porque la impresora me ha devuelto que no lo ha podido ejecutar, ¿vale? Ahora imaginaos que yo doy por hecho que hago un 1, un 2, un 2, y después me quedo esperando a que... O yo que sé, hago un 1, 1 y me quedo esperando a que la impresora haya introducido la segunda página. Jamás me va a devolver un 1. Esto sería un error de gestión del protocolo. Lo vamos entendiendo, yo espero que sí, no es tan complejo. Y claro, surge la pregunta, ¿y si no hay ningún dispositivo conectado al puerto del que pedimos un dato? Bueno, pues esto es sencillo. El ZX Spectrum, tal y como está diseñado, la propia instrucción IN del Z80, prepara el bus de datos y pone los 8 bits a 1. Es decir, en principio, va a haber en el dato que se recibe va a haber un 255. Por tanto, si no hay ningún dispositivo, los bits del bus de datos no se modifican, no hay ningún dispositivo que toquetee ni devuelva ahí un valor, y por tanto el valor que se lee es 255, los 8 bits a 1. Sencillo, se inicia la instrucción IN, se ponen todos esos a 1, se ejecuta la instrucción IN, ha pasado el tiempo, ningún dispositivo ha respondido en ese puerto y lo que leo es un 255, lo que se ha puesto al principio. Bueno, sencillito, ¿no? No tiene mayor... Ejemplos, aquí ahora vamos a aterrizar, este va a ser el poder de la comunicación. Tema, teclado. Hasta ahora hemos visto que en BASIC se puede leer el teclado con incase, pero solo podemos leer una tecla. Pero nosotros sabemos, y lo hemos visto en juegos, que los juegos leen dos teclas y tres y cuatro. Por ejemplo, voy a la derecha y simultáneamente disparo. En ese momento el estado del jugador es caminar hacia la derecha y disparar. Vamos a ver qué nos dice el manual del +2 y los siguientes manuales. Veamos una lista de direcciones de puerta utilizadas. Él llama, en lugar de puertos, los llama puerta. Las siguientes direcciones de entrada leen el teclado y el magnetófono, el cassette. El teclado se compone de 8 medias filas de 5 teclas, a saber, IN 65.278 lee desde mayúsculas hasta la V, que sería la semifila de la izquierda más inferior del teclado. IN 65.022, que lee desde la A a la G, la siguiente semifila, de la A a la G, son 5 teclas las que puede leer. IN 64.510, lee desde la Q hasta la T, no sigo leyendo esto, que lo podéis leer en pantalla. Y bueno, estas direcciones son 254 más 256 por 255 menos 2 elevado a la N, y esto es una locura lo que estáis viendo aquí, la explicación. Es una explicación excesivamente técnica. Y además pone el byte leído, los bits de 0 a D4. ¿Dónde están los bits 0 de 0 D4? Bueno, tranquilos. Vamos a explicar todo esto. Y vamos a poner un ejemplo de cómo podríamos gestionar, sí señores, OPQ.
OPQA. ¿Cómo gestionamos OPQA? Fácil. Por la información que tenemos del manual, sabemos que en 57.342, en ese puerto, se conecta, está conectada la semifila P y Y. Y están conectadas del modo siguiente. Ya vimos una estructura en el capítulo de la memoria de cómo un byte se configura con 8 bits, leyendo desde el menos significativo, que estaría a la derecha, al más significativo, que estaría a la izquierda. D0 vale 1, D1 vale 2, D2 vale 4, 8, 16, 32, 64, 128, que vale D7. Vale, pues cuando hacemos SYNC 57.342, en D0 se pone a 0 si tenemos pulsada la P. D1 se pone a 0 si tenemos pulsada la O. Anda, ya podemos aquí gestionar la O y la P, incluso si están simultáneamente pulsadas. ¿Dónde vamos a gestionar la A? Pues cuando leemos la semifila de la A a la G, que se lee en IN 65.022. D0 se pone a 0 cuando está la A pulsada. Y vamos, ¿cómo gestionamos la Q? Pues lo mismo en IN 64.510. Con esto podemos tener testear realmente si se está pulsando la Q a la vez que la P, o si se está pulsando la O a la vez que la A, o si se está pulsando, etcétera, etcétera. Importante, el D6. D6, fijaos lo que está puesto ahí. EAR. EAR. Luego veremos un ejemplo. Cuando ponemos play en el cassette, el magnetófono que dice el manual, los datos que entran por el cassette, los unos y los ceros que tiene grabado la tensión magnética en la cinta, esos unos y los ceros, entran por este bit. Este bit se pone a 1 o a 0 en función de si lo que entra por el cabezal del cassette activa o desactiva la carga magnética. Vale, nota al pie. Los bits estarán activos. Y si se pulsa alguna tecla, el bit se pondrá a 0. Sencillo, ¿no? Esto nos permite saber si hay combinaciones de teclas pulsadas. Bueno, más ejemplos. ¡Ay, Dios mío! Otro ejemplo aquí, el teclado. ¡Ay! Porque el teclado tenemos un problema. Y yo no sé si os habéis preguntado a estas alturas por qué las direcciones en las que se lee el teclado tienen números tan raros y difíciles de recordar. Bien, pues porque esos números de los puertos de los dispositivos no se calculan o no se hacen desde el decimal, sino desde binario y, por tanto, hexadecimal. Entonces, fijaos, cada semifila del teclado tiene enlazada la parte más baja de la dirección a 254, que es esa operación matemática que hemos leído antes del manual. ¿Qué significa esto? Pues mirad, 64.510 en hexadecimal se escribe FB, FE. Vale, pues el segundo dato, que es el menos significativo, FE, eso es 254. ¿Y qué ocurre? Que el puerto 254, el FE, está gestionado por la ULA. Y esto ya es un pifostio que ya veréis. Bueno, importantísimo. Cuando leemos el 254, sea cual sea la tecla que se ha pulsado, alguno de esos de D0 a D4 se va a poner a 0. Sea cual sea la semifila. Esto nos permite saber si hay alguna tecla pulsada sin tener que leer las 8 semifilas. Y por otra parte, cuando escribimos en el puerto 254, lo que escribimos es en 3 bits el color del borde, de D0 a D2, lo que está ahí marcado como BBB, es decir, podemos poner borde 7, borde 4, borde 3, el color que queramos, lo convertimos en binario y lo metemos ahí. Pero también tenemos en D4 y en D3, en D4 el buzzer, que sería el altavoz, lo podemos poner a 1 o a 0 y si lo cambiamos rápidamente se produce una pequeña frecuencia, una vibración del altavoz que produce ruido, produce sonido. Y el mic, es decir, el dato que mandemos ahí con un 1 o con un 0 es lo que se graba en la cinta. Sí, sí, lo que estés escuchando. Yo meto ahí un 1 y en la cinta se graba un 1. Si después leo de la cinta en la lectura por EAR, ahí entrará un 1. Es decir, yo puedo estar durante un segundo lanzando unos a la cinta. 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, pues si después durante un segundo leo, estaré leyendo 1, 1, 1, 1, 1. Bien sencillo, ¿no? Y si hago un cambio de 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1, como en el buzzer, se va a producir con una especie de vibración que eso después se puede incluso reproducir en la cinta, ¿vale? ¡Ah, importante! Por fin vamos a poder utilizar el joystick Kempston en nuestros programas BASIC. El puerto 31, que en hexadecimal es 1F, y si nos fijamos en binario, son un montón de unos juntos y tres ceros seguidos. El puerto 31 nos permite leer el joystick Kempston.
Hacemos int31 y lo que nos devuelve tiene esta descripción. En D0, si se está pulsando hacia la derecha el joystick, D1, izquierda, D2, abajo, D3, arriba, D4, si estamos apretando el disparo 1, y si tuviera el joystick Kempstone y el interface, el doble disparo, el disparo 2, en D5 estaría el disparo 2. Por ejemplo, el ZX1, que ya implementa doble disparo en Kempstone, esto lo lee perfectamente, ¿vale? D6 y D7 van a estar a 0. Es un modo de detectar si tenemos un Kempstone conectado. En lugar de dejar al jugador que elija Kempstone si no hay un joystick conectado, podemos mirar si está conectado. Hacemos int31. Si en estos dos bits, D7 y D6, nos entra un 1, pues estaría 255, no habría nada conectado. Si nos entra ahí un 1, es que no hay interface Kempstone. Si ahí nos entran dos ceros, pues es que hay un interface Kempstone conectado. Puerto 55 estaría el segundo joystick si hubiese dos joysticks Kempstone. El Kempstone 1 o Kempstone 2. ¿Por qué es el puerto 55? Pues si nos fijamos en binario, tiene también 5 unos y 3 ceros. Sencillito. Se piensa así, se piensa en binario y se piensa en hexadecimal cuando estamos a estas alturas. Sinclair 1 y Sinclair 2. Facilísimo, se leen como la semifila 1, 2, 3, 4, 5 y como la semifila 0, 9, 8, 7, 6. ¿Vale? Cuando vamos a leer el Sinclair 1, Sinclair 2, tenemos que leer del 1 al 5 y tenemos que leer del 0 al 6. Esto lo podríamos hacer con incase, ¿eh? Leer un Sinclair 1 y Sinclair 2. Pero si lo hacemos por los puertos, por in, podemos detectar, como en el joystick Kempstone, si hay más de un elemento que está pulsado simultáneamente. Kempstone Mouse. ¡Ah, maravilloso! Vamos a poder tener un mouse Kempstone y gestionarlo. ¡Guau, maravilloso! Puerto 64.223, 64.479, 65.503. Fijaos, si lo vemos en hexadecimal, nos daremos cuenta que son direcciones muy parecidas y fáciles de recordar. FADF, FBDF, FFDF. En el primer puerto, cuando leemos, leemos los botones, como están los botones del ratón, dos botones. En D0 y D1 se ponen a 0 si se está pulsando alguno de los dos botones o los dos. En 64.479 nos devuelve la coordenada X del ratón. Y en 65.503 nos devuelve la coordenada Y del ratón. Dispositivos con registros. Esto es un poco complejo. Ya hemos visto alguno en algún vídeo. En concreto, el chip AY. El chip AY tiene dos puertos por el que nos comunicamos con él. El 65.533 selecciona... Si escribimos ahí, seleccionamos un registro de la Y. Después, si escribimos, mandamos un dato por 49.149, significa que ese dato que le hemos mandado por ese puerto, el AY lo escribe en el registro que hemos seleccionado anteriormente. ¿Cómo podemos saber un valor de un registro? Pues primero le seleccionamos mandando un out al 65.533 y después leemos de ese puerto, de 65.533, y el AY nos devuelve ahí el valor del registro. El AY tiene 16 registros, tenéis otro vídeo donde explico los registros de la Y y lo que hace cada registro, etcétera, etcétera. Bueno, ejemplo, que con los ejemplos nos entendemos. Out 65.533,8. Selecciona el registro 8 de la Y. ¿Qué hace el registro 8? El volumen del canal A. Con ese out hemos seleccionado el registro del volumen del canal A. In 65.533. Lee el valor del registro seleccionado. Ahora nos daría, in 65.533, nos daría qué volumen tiene actualmente el canal A. Es decir, qué valor tiene el registro 8 de la Y. Y si hacemos out 49.149,15, pone el valor 15 en el registro que hemos seleccionado. Como tenemos seleccionado el registro 8, metería 15 como dato en el volumen del canal A. Es decir, pondría el volumen del canal A a 15, que es en concreto el máximo volumen que puede tener cualquiera de los canales de la Y. Dispositivos más, dispositivos con registros más modernos. El ZX1. Gracias a los registros podemos gestionar muchas cosas del ZX1, por ejemplo, pasarle a modo turbo, cambiar el modo a modo radastaniano, etcétera, etcétera.
Puerto 64.571 y puerto 64.827. Si los veis en hexadecimal, son puertos muy parecidos, son direcciones muy parecidas. El primer puerto selecciona el registro y el segundo nos permite leer o escribir en el registro. Leeríamos del registro seleccionado haciendo un in y escribiríamos en el registro haciendo un out. Ejemplo, por ejemplo, con este programita, en el registro 255, que nos dice el identificador del core, que en ese momento tiene el core principal que tiene el ZX1, bueno, pues ¿cómo haríamos? En 10 out 64.571, selecciona, coma 255, seleccionamos ese registro del ZX1, y después lo que hacemos es ir leyendo, let a igual a in 64.827, que nos leería el valor del registro, si es distinto de 0 lo imprimimos, el carácter equivalente, y continuamos haciéndolo en el 20. Esto, esta rutinita sencilla, se comunica con el ZX1 y el ZX1 nos va dando la descripción del core principal que tiene en ese momento instalado. El experimental 26 de no sé qué fecha. Bueno, pues nos lo pondría, nos daría dígito a dígito, carácter a carácter, ASCII a ASCII, nos daría la descripción. El registro 40 en hexadecimal, el 64 en decimal, el RADAS control, ¿no? Este es el que permite poner el modo radastaniano. En out 64.571 seleccionaríamos, coma 64, seleccionamos este registro y le mandamos un 3. ¿Por qué un 3? A ver, esto viene explicado en la documentación del ZX1. En ZX1 Wiki vamos y tenemos toda la descripción de los registros y qué valores pueden tener esos registros y qué valores vamos a leer de esos registros. Dispositivos con registros, el Spectrum Nest. No sé si ya habéis recibido alguna placa del Spectrum Nest. Madre del amor, hermoso. También tiene control de dispositivo por registros. Sospechosamente parecidos. Puerto 9275, puerto 9531. También sus direcciones en hexadecimal se parecen mucho. Una es para seleccionar registro y la otra para leer o escribir en el registro. Y tenemos en el registro 0, que tenemos ahí metido, el Spectrum NES tiene el ID de la máquina. Entonces podemos seleccionar con out 9275,0, seleccionamos ese registro 0, let a igual a in 9531, cargaríamos el dato que tiene el registro, porque nos permitiría leer el registro que hemos seleccionado, el registro 0. Si es 8... estamos en un emulador y el emulador que emula Spectrum es actualmente, yo creo que es el Cesarux, y si es un 7 pues realmente tenemos la placa NES. Después la 6 me parece que es la de Víctor Truco, la TV Blue, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos, oh maravilloso, el registro 2, que no está protegido de ningún modo, y desde el BASIC podemos hacer seleccionar el registro 2, que nos permite hacer reset, seleccionar el registro y mandando un 1, escribiendo un 1 en ese registro, podemos hacer un soft reset. Y habéis visto ahí que tenemos un face troll, porque ploan, 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 no solo nos permite hacer un soft reset, sino peor, nos permite hacer un hard reset, es decir, resetear la placa como si lo hubiéramos apagado y vuelto a encender. Como no protejan esto, mucho software puede detectar que está corriendo en un Spectrum NES y resetear la placa en modo hardware. Arr. Bueno, out, curioso, ¿verdad? Bueno, lo dejamos para que experimentéis. No sé si entrar en esto de verdad o ponernos a hacer alguna cosa más práctica. Voy a parar esto un momentito, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos a enredar con algunos ejemplos concretos. Vamos a hacer, por ejemplo, una gestión de el mouse. Este emulador que tengo puesto en pantalla es el Speci. Speci es un emulador muy sencillo, pero tiene unas características que no tienen otros muchos. Y en concreto este permite emular tanto el Kempston Mouse como el mouse AMX, como la pistola Magnum Phaser Light Gun. De hecho, las pruebas que estamos haciendo con temas de pistola óptica, yo en emulador las pruebo todas en este porque es muy fiel. Bueno, pues veamos cómo hemos hecho una rutina muy sencillita para gestionar el... He puesto visible el mouse de Windows
Porque evidentemente el emulador lee del mouse de Windows y según la posición es la que emula del mouse Kempstone. Fijaos, print at 00 en los botones, leo el puerto 64.223, la X la leo del puerto 64.479 y la Y del puerto 65.503. Este interface Kempstone mouse realmente se comunica a través de tres puertos. Vale, hacemos un run y aquí lo vemos, ¿veis? Si muevo el ratón, pues actualiza la X, actualiza la Y. Y si pulso un botón, he pulsado el botón derecho y ahora pulso el botón izquierdo. El botón izquierdo resta 1, sería el de 0. El botón derecho resta 2, sería el de 1. Y si pulso los dos, pues se resta 3. Bien fácil, ¿no? Incluso esto podríamos cambiar ahora el programa y en lugar de los botones ponemos 255 menos el valor que entra y así el botón ya me dice si es el 1 o el 2 o si están los dos pulsados. Qué sencillo, ¿verdad? Bueno, pues con esto ya podemos hacer nuestro programa o nuestro juego desde Basic que esté adaptado propiamente a una cosa importante en este emulador. Fijaos, la X sí que está de izquierda a derecha, pero la Y, el valor 0 es el de abajo del todo y el valor 191, que son 192 scans, 191 el de la parte superior. Voy a hacer un out para que veáis cómo el out 254 nos permite poner color. Entonces hago aquí out 254,4 y así pues lo me falta la coma. ¿Veis? Entonces, este no es borde, con lo cual no cambia al hacer solo out, solamente cambia el borde, no la parte baja, las dos líneas donde está el input. Y aquí vemos perfectamente cómo está el 00 y cómo aquí estaría el 255-191. Ahí está. Bueno, pues ya hemos visto cómo se gestiona, por ejemplo, con out y con in, cómo podemos gestionar las... el Kempstone Mouse, ¿no? Un ratón. Vamos a ver ahora. Antes comenté que se puede leer el dato que entra por la cinta. Y de hecho, lo que voy a hacer ahora es un ejemplo muy bonito, muy chulo y muy sencillo. Esto voy a utilizar otro emulador porque este me permite cargar un WAP como si fuera un TAP. Para eso voy a parar la música que tengo de fondo. Y voy a subir un poquito el volumen para que oigáis el volumen de la cinta que entra. Primero voy a cargar el programa que le he llamado aquí Boometer. ¡Ay, qué maravilla oír esto así, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! Bueno, pues el programa ya estaría en marcha, le paro porque tenía auto ejecución. Veis que es muy sencillo. Leo por el puerto 254 en cuatro momentos. Hago cuatro variables, la A, la B, la C y la D. Y leo IN254, 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 IN254. Hago un total que es la suma y la división entre 4, el promedio. Y esto, con este promedio voy a saber si se han leído 4255, que sería un 1 que está entrando por el búmetro, por el canal IR, lo que está leyendo del cassette. Si solamente se han leído 3 unos y un 0, si se han leído 2 unos y 2 ceros, o si se ha leído 1 1 y 3 ceros, o si directamente se ha leído 4 ceros. Tendríamos estas 5 posibilidades, o las 4 están a 0, o un 1, o 2 veces 1, o 3 veces 1, o 4 veces 1 por el cassette. Esto es una bobadita, pero pues bueno, nos va a permitir, ahora voy a cargar una cinta, inserto una cinta que realmente es un WAV de una canción, y si esto lo pongo en el Spectrum real y pongo una cinta en el cassette y doy play, esto suena tal que así.
Bueno, sí que tenemos que tener en cuenta que todos estos programas, estos emuladores que permiten meter un WAF, lo filtran para que entre la onda perfectamente cuadrada, saturada, para que aunque tú lo hayas grabado de un cassette, los picos entren pues como lo leería realmente el Spectrum a través del ya de cassette, ¿no? Pero lo que sí que interesaba era sobre todo que si ahora desde aquí paramos la cinta, pues el búmetro directamente se baja a cero, porque no está leyendo datos de la cinta le está mandando un cero y por tanto es lo que lee, ceros, y se apaga el búmetro. Cuantos más unos, más saturación hay en la cinta, más podríamos decir que pueden entrar bombos o bajar frecuencias y por tanto el búmetro sube. Es un falso búmetro realmente, pero porque no está leyendo frecuencia realmente, pero bueno, nos puede servir un poquito como ejemplo de cómo se puede leer el IAR, la señal que entra por el cassette. Esto en código máquina se hace a toda velocidad, evidentemente. Recordad que un IN es una instrucción del Z80, se ejecuta prácticamente de un modo directo, ¿no? Vamos a seguir un poquito con la presentación. Si consigo quitar una cosa que me ha ocurrido, que ya lo he hecho. Volvemos a poner un poquito de música de fondo. Y sigo con la presentación porque quiero explicaros un poco cómo funciona. Y aquí ya quienes os hayáis aburrido o cansado de ver la presentación, pues os podéis marchar a tomar una Coca-Cola o lo que os parezca. A mí no me paga Coca-Cola como le paga Javi Ortiz, por cierto. Y bueno, vamos a ver cómo funciona a bajo nivel, in y out a nivel de hardware. Advertencia, yo no soy experto en electrónica. Y yo no tengo conocimientos muy, 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 muy básicos de electrónica. Por tanto, no voy a poder explicaros mucho. Mis conocimientos son limitados y lo que yo entiendo es lo que os voy a explicar aquí, ¿vale? Que nadie. Admito comentarios poniéndome verde y diciendo que no tengo ni puñetera idea porque no la tengo de electrónica. Entonces, va a ser cosa muy sencilla lo que explique aquí. Primero, bueno, la CPU, como hemos dicho. Tiene un montón de patillas, lo hemos visto en la foto. Bueno, algunas de esas patillas se nombran así, A0 a 16. Serían las que marcan la dirección, ¿vale? El bus de direcciones. Un bus son esto, patillas, son cablecitos, son como si fueran autopistas electrónicas por donde viaja la corriente. Por otra parte, tenemos 8, que es el bus de datos, que con la doble flecha indicamos que puede ser de salida o puede ser de entrada. Es decir, ahí la CPU puede enviar un dato, puede recibirlo. No así en el bus de direcciones, porque la CPU activa en qué dirección quiere leer o a qué dirección quiere enviar. Luego eso se configura según lo que ahora lo veremos con un dibujo. Y me interesa también la parte izquierda de la CPU, donde pone System Control. Porque ahí tenemos una serie de patillas que identifican en qué estado se encuentra la CPU. Si os fijáis, esos nombres... Bueno, pues son muy simbólicos también. Nos interesa IORQ, Input Output Request, es decir, hay un requerimiento, hay una solicitud de entrada o de salida, de hacer in o out, hay una solicitud, no sabemos si es in, out, pero hay una solicitud. Si es para leer, se va a activar RD, READ, y si es para escribir, se va a activar WR, que es Write. Cuando digo activar, y este es algo importante, fijaos que todos estos nombres tienen una rayita encima, significa que están negados. ¿Qué significa eso? Que están negados. Fácil. Que si están apagados, es decir, si Write no está activado, ahí hay corriente puesta a 1. Es decir, ahí hay un 1 puesto, es decir, sí que hay corriente. Y cuando se pone a 0, se ha activado el modo Write. Al revés de lo que pondríamos lógicamente, es decir, todo estaría a cero y cuando alguno se activa se pone a uno, pues no. Pues cuando están negados es que es al revés, ¿eh? Por tanto, IORQ, RD y WR van a estar siempre a uno. Pero si alguno de ellos se pone hacia abajo, cero, es que se ha activado eso, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ver con un dibujo con colores. Valores de control. Input Output Request, petición de In-Out, se pondrá a cero. READ, si va a leer un dato, se pone a cero. Write, si va a enviar un dato, se pone a cero. ¿Vale? Selección de direcciones, se configurarán según los bits de la dirección. Por ejemplo, si voy a mirar la dirección 1,
pues tengo que poner a 0 a 1 y todas las demás a 0, porque es su representación binaria. El ejemplo concreto, IN31, para leer el joystick Kempston. Ah, podríamos hacer luego después un ejemplo en vivo de cómo lo que pasa es que llevamos mucho tiempo de vídeo. Esto se nos alarga mucho si no. Ya veremos un ejemplo de cómo programar un joystick Kempston, una lectura del Kempston, ¿verdad? IN31, IORQ y RD se van a poner a 0, porque vamos a leer del puerto y es una solicitud de input-output. Y a 0 a 15 se tiene que configurar de ese modo, con todos esos ceros y con todos esos unos, porque eso es un 31 en decimal, que se escribe 1F en hexadecimal, ¿vale? Bien. ¿Cómo funciona esto gráficamente? Aquí tenemos el interface a la derecha, Kempston, el joystick. Y ahora vamos a suponer que el joystick se está pulsando el botón de disparo y a la izquierda. Bueno, la CPU se va a situar de ese modo. Lo que está en rojo se pone a 0. IORQ y RD, que son negados, se ponen a 0. Y eso significa que hacemos un input o un output, pero para leer. Por tanto, va a ser un IN. Vamos a estar leyendo. Y vamos a colocar A0, A1, A2, A3, A4, A1, como hemos visto antes la representación binaria, aquí la vemos, lo colocamos A1 y todo lo demás A0. El interface joystick va a detectar cómo está la corriente de todo eso a través del zócalo de expansión e inmediatamente va a colocar, porque en el joystick estamos pulsando izquierda y disparo, va a colocar en el bus de datos esos datos. De 0 lo va a colocar a 0, de 1 a 1 porque estamos pulsando a la izquierda, de 2 a 0, de 3 a 0, de 4 a 1 porque estamos pulsando a disparo, de 5 a 0, de 6 a 0 y de 7 a 0. En una sola instrucción, IN31, ha ocurrido todo esto. La CPU se ha puesto en contacto con el dispositivo detecta que están hablando con él porque puede verificar qué dirección se está escribiendo ahí y coloca en el bus de datos cuál es el dato que él tiene del joystick. Y nuestro programa ya tiene el dato del joystick. Así de sencillo. ¿Y ahora por qué he puesto what the fuck? Pues a ver, aquí tenemos el esquema de construye tu propio joystick Kempston de la revista Micro Hobby número 21. Yo sé poquito de electrónica, pero abajo tenemos las puertas lógicas que hacen que el joystick detecte si la CPU está ejecutando un IN31. ¿Y cómo lo detecta? Mira que RD se ponga a 0, mira que IORQ se ponga a 0 y mira solamente que A5 se ponga a 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace esto? Es decir, lo único que va a verificar el joystick que construyáis con la revista 21 de Micro Hobby es que esas tres patillas estén a 0. Hay muchísimas direcciones de memoria que ponen A5 a 0, con lo cual cualquier IN que ponga A5 a 0, el joystick Kempston construido desde Micro Hobby va a responder colocando los datos del joystick en el bus de datos. Aquí tenemos otro esquema un poquito más avanzado. De hecho, lee incluso M1, que es otro control de sistema de la CPU, que indica que está en el comienzo de la instrucción. Y aquí, si nos fijamos, chequea a la izquierda del todo de la transparencia, chequea A5, A6 y A7. Es decir, este no va a verificar solamente que una patilla esté a 0, sino que este verifica que tres patillas estén a 0. Que ya es también un rango un poquito más cerrado, pero hay muchísimas direcciones de memoria que tienen esos 3 bits a 0. Vale, let's rock. Tabla de puertos usados por dispositivos. Ahí tenéis una dirección donde tenéis un montón de puertos usados por dispositivos. La especificación de puertos en Spectrum NES y ZX1. Aquí tenéis las direcciones donde están las especificaciones. Y nos quedaría por leer, trabajar, estudiar, profundizar, llamarlo X, el bus flotante, el floating bus famoso. Ahí tenéis una dirección donde podéis leer un artículo en inglés que está muy bien redactado, y la contención en determinados puertos. Es decir, hay determinadas direcciones de memoria que cuando vamos a leer en ellas o vamos a escribir en ellas, la ULA detiene temporalmente
la ejecución de la CPU y se produce una caída de rendimiento. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. Por mi parte no hay mucho más que decir. Sencillamente, pues bueno, emplazaros al siguiente vídeo donde explicaremos ya no sé qué, pero algo explicaremos y espero que no sea tan aburrido como este. Chicos, a trabajar in y out y a hacer ya programas en Basic, gestionando la Y, gestionando incluso impresoras, el Kempstone Mouse, la Light Gun y, oye, y detectando ya varias teclas a la vez, que ya sabemos hacerlo. Venga, saludos y hasta la próxima.